Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de Aviariban. Yo soy Gilberto Shai y quiero presentarles un video más aquí en el canal de una demostración de lo que acabo de hacer, o lo que acabamos de acomodar para seguir aquí con el, pues, el amor de tener aquí a los periquitos australianos. Quiero presentarle a... Hola. Espérate, apenas te voy a presentar. Bueno, quiero presentarles a tres periquitos bebés que ya andan aquí afuerita y ya vuelan, ya pueden andar pues por toda esta zona. Nada más que todavía les da miedo andar saltando. Uno nada más es el que anda allá arriba. No sé, la verdad, ocuparía buscarlo ahí con calma. Allá anda, allá arriba, miren más. Ese. Bueno, él es uno de los cuatro periquitos australianos bebés. Los otros tres aquí andan, miren, este quiere buscar comida. ¡Hola! Ahí está uno de los periquitos bebés que les presenté en Instagram para que las personas que no nos siguen nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como Aviariban. Ahí están las fotografías de cada uno de ellos. Acá está el otro, miren. ¡Hola! Esta es bonita porque es una diluida. Acá se ve blanquita, pero es azulita, miren, con gris. Hola, gris. ¡Hola! Y este es el más chiquito, miren. Este todavía tiene el piquito negro. ¡Hola, bebé! ¿Te estás durmiendo? Ya casi cae la noche. Y ahí ya lo saben. Bueno, estos son los tres periquitos australianos bebés y uno que ya anda allá arriba en el aviario. Ya vamos a dormir. Qué guapo, guapa. Bien, unos ojitos. Hay unos ojitos a los del canal. Ay, qué bonitos ojitos. Hola. Hola, ya te dormiste de más. Como ya están acostumbrados a mí, pues les da confianza y les toma la siesta entre una cerquita. Bueno, ahí son los tres periquitos australianos bebés que andan aquí. Me tocó encerrar al muchacho este, al verde, porque me los perseguía. Entonces a veces me les da unas despelcadas. Y el otro periquito que es parecido a este, pues ya tiene aquí una, un mordidazo así. ¡Am! Le dieron un mordidazo así. ¡Am! ¡Am! Y por eso es que mejor lo guardé. Por una temporada, mientras ellos vuelan, ya voy a sacar al periquito verde. Y la nueva pareja que tengo aquí en el aviario, me tocó encerrarlos porque me los entregaron con las alas cortitas. Entonces, no se juntan mucho porque una vuela y el otro se mantiene más abajo. Y como ellos ya están enamorados, mejor los ubiqué en una jaulita con su nidito, su comidita, su calcio y todo el desmadre, para que ellos puedan ser por primera vez papás. Él es un periquito azul, celestial, copetón, y ella no sé qué sea, la verdad todavía tengo dudas. Es mi primera periquita con esas alitas grisecitas. Ya que le crezcan las alas, ya los vamos a dejar volar también, para que anden aquí. Para ver a esos celestiales con esas plumitas tan bonitas, volando por todo el aviario, la verdad. Es lo que más anhelo, que ya tengan sus alitas para que anden sueltos por aquí. Bueno, esto fue todo por este video. Nada más quería presentarles cómo están mi parejita de periquitos y los periquitos australianos bebés. Es que son un amor, miren. Vamos a verlo ya. ¡Ay, qué bonito piquito! Unos ojitos a los seguidores del canal. Unos ojitos. Así. ¡Cuiqui, cuiqui! ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye, bye! Nos vemos en la próxima. ¡Adiós, bebé hermosa! Esta sí va a ser que será hembra o macho. ¡Mira nomás! ¡Qué pereza! Mira nada más que pereza, ya comió, ya bebió, ya lo desparasitamos.
Bueno, bye, porque si no aquí se me va a ir todo el día.